Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer trayéndoles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Omega Ruby. Esta pelea es contra Robotnik. Así es, no solamente es enemigo de Sonic, también es enemigo de nosotros. Y podemos ver que un equipo bastante peligroso. Pega muy duro, pero si nos fijamos era bastante lento porque tenía Aromatis, Tyranitar, Gorgeist, ¿quién más? Steelix, probablemente Mega Steelix. Y con la Tormenta de Arena va a ser muy mala idea ponernos enfrente de ese sujeto. Entonces, va a poder ver mi Life Orb. De seguro, como vio que no era Mega Sharpedo, o tal vez estaba previendo el Protect, dijo, no, pues me quedo y a ver qué tanto daño le hago. Pero, oh sorpresa, le pego con un Dark Ball Stab, super efectivo con Life Orb, y no tuvo oportunidad este sujeto. Así que ahora entra Doria. No puedo hacerle demasiado daño. Tal vez un surf le hubiera servido bastante bien, pero le hubiera hecho una buena cantidad de daño, pero de todas maneras decidí cambiar para no sufrir nada de daño. Y nos vamos a enfrentar a un equipo de Trick Room. Genial, ¿cierto? Entra Gipsy. Gipsy no puede ser demasiado en contra de Bronzong. Digo, es mi defensivo físico. Tiene Levitate, resiste los stabs. Aquí lo mejor que podría hacer este sujeto es poner sus Stealth Rocks. Y yo, previendo algo parecido, pues decidí mandar a mi Swampert. Pude haber mandado a la Bata Roku, pero de todas maneras, gracias al Trick Room iba a ser más lento que él. Y pues no tenía sentido. Digo, la Focus Sash ya está rota por culpa de las Stealth Rocks, pero no tenía sentido perder más HP todavía. Ahora va a decidir cambiar a su Gipsy y ahora va a volver a mandar a Doria, quien va a tener que tragarse, aparte del daño de las Stealth Rocks al entrar al campo, un Earthquake Stab. Pude haber ido por Waterfall, pero dije, no, tal vez puede, hay una pequeña posibilidad de que quiera entrar ¿cómo se llama? Dragalge, y Earthquake sería mi mejor opción. Entonces, me pega con un Moonblast, yo le contesto con un Toxic. Y los turnos de Doria están contados, incluso con tus leftovers, Doria. No me mires de esa manera. Voltea esa narizota para otro lado. No vas a durar mucho tiempo aquí, tenemos tus turnos contados. Ahora, esto va a ser bueno para mí porque es uno de los dos Pokémon de su equipo que pueden poner Trick Room prácticamente fuera del combate. Siempre y cuando alcance a derrotarlo con este Earthquake, el cual va a derrotarlo, claro que sí, porque fue un Critical Hit justo cuando lo necesitaba. Cuando más lo necesitaba, de hecho. Porque basándonos en el daño que le había hecho con el otro, no iba a hacerle tanto daño ahora. O bueno, mejor dicho, no lo iba a derrotar y hubiera tenido que esperarme a que pusiera otra vez el Trick Room y que el daño de Toxic hiciera su trabajo. Ahora entra Nose Goblin. Va a resistir ese Earthquake. Al parecer tiene algo de, ¿cómo se llama? Tiene algunos TVs en defensa, no sé, pero de todas maneras lo resistió. Muy apenas, pero lo resistió. Y me contraataca con un Draco Meteor, posiblemente Adaptability. Y Swampert lo resiste. Yo les había dicho que este era mi defensivo especial. La gente me decía, Swampert no es un defensivo especial, no te va a servir. In your face. Se tragó un Draco Meteor Adaptability de parte de un... de este sujeto, ¿cómo se llama? Válgame, se me olvidó. Dragalge. Sí, lo siento. Es que me aprendo los nicknames y se me olvidan los nombres. Pero bueno, va a entrar Bubble Boy, su... No. Este sujeto sí se me olvidó el nombre. Le va a poder pegar con un Earthquake que le va a hacer una buena cantidad de daño. Pudimos habernos fijado que tenía el Magic Guard porque no recibió daño de las Stealth Rocks, al menos no que yo me haya fijado. Y bueno, voy a tener que dejar caer a mi Swampert para poder mandar libremente a Health Bells. Bubble Boy va a pegarme con un Hidden Power. Yo estaba pensando, por favor, que no sea Hidden Power Ice. Perdón, Fire. Al parecer sí lo es. Y pegarle con un Earthquake, pues no le va a hacer tanto daño. Le hizo más o menos la misma cantidad de daño que le hizo Swampert. Y eso que este fue un Critical Hit, entonces... Que tranza con eso, ¿no? Ahora me pega con otro Hidden Power. Va a poder derrotar a mi Health Bell. Y aquí lo único que estoy haciendo, de hecho, por eso mandé a Zephyrus. No quería hacerlo, pero Zephyrus te tocó ser el...
la primera vez que sales al campo y te tocó ser el sacrificio. Sephiroth va a mega evolucionar, pero aquí lo único que estoy haciendo es nada más desperdiciar los turnos de Trick Room. Y eso significa, pues, desperdiciar Pokémon también. De todas maneras, con los Pokémon que le quedaban en su equipo, no. Yo sabía que Zephyros no me iba a ser demasiado útil, así que bueno. Ahora decidí utilizar Surf en caso de que por alguna razón él quisiera guardar a su Bubble Boy y sacar a su Tyranitar. Pudo haber salido muy mal la jugada, pero gracias. Gracias porque ya no va a poder poner Trick Room. Pude derrotarlo con ese... ¿cómo se llama? Con ese Surf. Y claro, recibí un poco de daño de Life Orb, pero... deshacerme de esa cosa fue tan bueno para mí. Ahora, entra Tyranitar. Decidí, en vez de cambiar, quedarme y utilizar Surf. Porque dije, bueno, va a ser Stab, super efectivo, Life Orb. Tiene que hacer una buena cantidad de daño. ¡Voy! ¡Casi lo derroto! De un solo ataque. A un Tyranitar en la Tormenta de Arena. Antes lo resistió, ¿verdad? Ahora decido mandar a mi avatar Roku. Va a recibir daño de las Steltrox, lo cual va a romper su Focus Sash. Y dije, bueno, qué demonios, de todas maneras ya estaba rota por las... hubiera estado rota por la culpa de la Tormenta de Arena. Así que dije, YOLO, Close Combat, nada más para que le duela más a este Tyranitar cuando caiga. Y ahora queda un problema. Uno solo, pero es uno muy grande y muy resistente. Mega Steelix. Voy a tener que atacarle a punta de Close Combat. Bueno, el único que probablemente lo voy a poder atacar. Esperando hacerle bastante daño porque este Infernape es Jolly. Yo sé que ese Stab es súper efectivo. Pero, digo, nos estamos enfrente de un Mega Steelix. Y ahora todo depende de un solo Pokémon. El único Pokémon que no ha salido a mi lado del campo. Canon de Dragón Marino. El general de Poseidón tiene que probar que es digno de pelear para Poseidón. Así que decidí utilizar Hydro Pump. Esto se decidía en una sola jugada. Él me derrota, yo lo derroto. Si fallo mi Hydro Pump, voy a perder. No lo fallo, super efectivo. Choice Specs. No me importa si tienes Max HP y Max Special Defense, así como yo estaba corriendo al mío. Spoiler alert. No me importa. Vas a caer porque Ganon es el hermano gemelo de uno de los caballeros dorados de Atena. O sea, imagínate lo mamer que está el sujeto. Esta pelea muy cerrada. Estuvo buena, no estaba esperando enfrentarme a un equipo de Trick Room y no estaba preparado para ello. Digo, vean, tengo a tres Pokémon bastante, bastante rápidos. Que son Zephyros, Roku y Rex. Y de todas maneras, aunque pobre de Aerodactyl no pudo hacer prácticamente nada. Solamente nos ayudó a desperdiciar un turno de Trick Room. Ese turno de Trick Room fue el que nos permitió derrotar a su Bubble Boy, que sigo sin acordarme de cómo se llama. O sea, el Pokémon, no el nickname. Y gracias a eso, pues, pudimos terminar la pelea con una victoria. Es bastante cerrada, pero bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Gracias por ver la pelea. Yo soy Random Mexican Gamer. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.